francés. ¡Ah! ¡Ay, Niacé! ¡Ay! ¡Primé! ¡Ay! ¡Izquierda! ¡Ay! Real. Solicito permiso para inicio de desarrollo. Permiso concedido. Thank you.
España! ¡Viva! Señores y señores, bienvenidos a este acto del 310 aniversario del Regimiento Montesa. Ahora, vuestra Caballería, solicito permiso para el inicio y desarrollo de los actos. Permiso concedido. Conmemoración del aniversario de la Junta de Vecinos. Don Melchor de Mendieta, caballero de la Orden de Santiago, teniente general de los ejércitos de Su Majestad, gobernador y comandante general de la Plaza de Tortosa y su distrito. Certifico que en el año 1706, en el día 10 de febrero, estando en la ciudad del puerto de Santa María, pasé de orden del excelentísimo señor Marqués de Villadarías por la que de su excelencia tuvo, de su majestad, que Dios guarde, a formar el regimiento de caballería que hoy se llama de Salamanca, en cabeza del coronel don Luis Galindo, cuya formación se hizo de las dos compañías de los tenientes generales de la caballería, don Bonifacio Manrique de Lara, y la compañía de don Pedro Matailán, que era del regimiento de caballería de Extremadura, y 7 compañías sueltas que se hallaban en dicha ciudad. Y quedó formado dicho regimiento y recibido el sueldo con todos sus oficiales en el expresado día, y asimismo me consta que la compañía del teniente general don Bonifacio Manrique la conocí tal compañía de teniente general de caballería desde el año 1694, que era del teniente general de la caballería don Miguel de Otazo, y desde el mismo año la que era del regimiento de Extremadura,
que servía al capitán Don Luis de Solís y las restantes compañías se formaron de diferentes ramos de la caballería en el año de 1708. Y para que conste y todo lo referido, doy la presente firmada de mi mano y sellada con el sello de mis armas en Tortosa, a 23 de octubre de 1724. Melchor de Mendieta. Sean todos bienvenidos al patio de armas del acuartelamiento Coronel Galindo, sede del Regimiento de Caballería Montesa número 3. Y gracias por unirse a nosotros en esta ocasión de júbilo, que es la celebración del aniversario de la fundación del regimiento. Hoy se cumplen exactamente 310 años desde que en la gaditana localidad del puerto de Santa María sentaron plaza oficiales, suboficiales y soldados en aquel llamado trozo de Galindo, denominación origen de este régimen. Unidad de caballería creada por y para la guerra que en esos momentos se libraba en Europa por la sucesión al trono de España, aquellos jinetes y los que a lo largo de los siglos le sucedieron cargaron contra los enemigos de España en los campos de batalla de África, Europa y América. Guerra de sucesión, expedición a Sicilia, levantamiento del sitio de Ceuta, guerra de sucesión polaca, guerra de sucesión austriaca, guerra de los siete años, sitio de Argel, sitio de Gibraltar, campaña del Rosellón, campaña de Gibraltar, guerra de la independencia, guerras carlistas y guerra de Cuba, son las campañas en las que participó el regimiento y cuyas corbatas conmemorativas coronan la moarra de nuestro guión, en testimonio de dicha participación y del sacrificio de aquellos a los que España llamó en su defensa. Hoy el regimiento forma un año más como orgulloso heredero del historial militar que forjaron aquellos que le precedieron en el servicio a España, integrados en los escuadrones de Montesa y en los del regimiento de lanceros del Príncipe número 3 y del grupo de fuerzas regulares indígenas de caballería de Tual número 1, unidades cuyos brillantes historiales recogen también este regimiento. Y este orgullo trasciende las filas de los que forman delante de ustedes, extendiéndose por tribunas y acotados e inflamando los pechos de los que en su día sirvieron en el Montesa y que hoy, en activo, reserva o retirados, han querido unirse a nosotros en este acto. Componentes del cuarto escuadrón, muchas gracias por vuestra presencia. Sabéis que siempre seréis bien recibidos en esta unidad. Felicidades a todos vosotros, pues hoy es también vuestro día. El regimiento que forma ante ustedes es una unidad pequeña, pero dotada de unos materiales que le confieren una potencia de combate como no la ha tenido a lo largo de su historia. Animados por el espíritu jinete y haciendo uso de los procedimientos del arma de caballería, el regimiento tiene la capacidad de actuar rápido, fuerte y lejos, de proporcionar información mediante el reconocimiento, de dar seguridad y de combatir en vanguardia a los flancos y en la retaguardia de nuestras unidades hermanas de la comandancia. La preparación para cumplir las citadas misiones y cometidos de combate y el mantenimiento de nuestro costoso material son las exigentes tareas en las que los componentes del Montesa aplican su esfuerzo y trabajo diario. La administración de la unidad, el planeamiento, programación y control de las actividades de instrucción y adiestramiento y de las acciones logísticas necesarias para acometer aquellas exigen la dedicación permanente de nuestro personal de la Plana Mayor de Baja. El escuadrón de Plana Mayor y Servicios, verdadero pulmón de la unidad, se afana en abastecer de todo lo necesario a los escuadrones de armas y de mantener operativos los vehículos de combate que, como en su día fueron los caballos, son los medios principales de trabajo del regimiento. Finalmente, los escuadrones de combate, el escuadrón ligero acorazado y el escuadrón de carros, que se aplican en la instrucción de los soldados como combatientes y como tripulantes de los complejos sistemas de armas que dotan al regimiento, integrando su acción en la combinación de movimiento rápido y fuego potente que caracteriza la maniobra de la caballería. En resumen, un esfuerzo colectivo formado con el esencial trabajo individual de todos. Trabajo que se realiza con celo, dedicación e imaginación para cumplir la misión minimizando los efectos de las actuales restricciones económicas. Trabajo que hoy os tengo que reconocer públicamente, pues no tiene otro objetivo que el de conseguir que el Regimiento Montesa esté preparado siempre para cumplir con honor
las misiones que se le encomienden cuando España nos lo exija, que no tiene otro afán que el de ser dignos sucesores de aquellos jinetes de los que el conde de Gajes, con ocasión del paso de Po en 1746, dijo: esos pocos del Montesa valen por su bizarría como un regimiento entero. Jefe de línea, mande firmes. Y ahora, para finalizar, como muestra de orgullo que sentimos de pertenecer a uno de los regimientos más antiguos del arma y como señal de compromiso perpetuo de servir a España en las filas del Montesa, os pido que os unáis a mí para gritar: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Regimiento Montesa 3! ¡Viva! La patria engrandeció. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos, su vocación y signo. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Thank you.
regimiento Montesa. La izquierda y derecha, en columna de tres por escuadrón. Thank you.
¡Ay!